Ha liberado una lucha titánica en cuanto a los actos de corrupción eh, según denunció el propio alcalde ES alcalde municipal de aquí eh, félix Manuel rodríguez yo. este él ha llevado la voz cantante dentro de la justicia para que este proceso eh, camine y culmine pero también se ha encontrado con que en los primeros los, primero, los primeros ocho meses del de mandato del nuevo alcalde, eh, se han cometido tantas irregularidades que, me decía alguien ayer, pero las irregularidades que se han cometido en los ocho meses de este hombre han superado los 16, 17 años de alcaldía de Félix Rodríguez, tan pronto. Bueno, entonces eh, tengo con nosotros a Silvestre, aquí vamos a saludar, a darle la bienvenida. Saludos Silvestre Abreu. Buen día, buen día, May Peña Rodríguez. Gómez. Buen día, Silvestre. Dios, Daniel Rodríguez. Gracias, ¿Qué Silvestre, bien Abreu, me Peña siento Gómez. en medio Abreu. de dos figuras como ustedes. Ah, gracias. icono de la, la comunicación, la, el derecho y la, la participación la, comunitaria. Pero aquí la figura es usted y Abreu. los que nos están viendo y dándole seguimiento al programa con nosotros. Silvestre, eh, ¿a qué altura y en qué está? Se dice que el caso, el proceso de eh, del, del el ayuntamiento, donde está involucrado eh, el ex alcalde Feliz Manuel Rodríguez Rullón, la ex tesorera Fiodaliza eh, Genao, Ner, eh, Gerson Lizardo, que era el encargado de no, Gerson Genao, Lizardo. Y su esposa. Este, dicen que ahora cogió un rumbo diferente, un rumbo que le va a favorecer eh, extraordinariamente a esta gente con respecto a la. A la a la sentencia que puede eh, emanar eh, en, en el caso, eh, en este momento, sí, sí yo lo vi que había que hacer. Y no se paró el hombre, tú tuviste que moverlo con las 300 libras ahí, 340 libras que tiene. Entonces, se dice que tocó yo un nuevo rumbo. Eh, ¿Cómo está ese asunto? Eh, ¿Y para cuándo? Si vuelve al aire, ¿cuándo será? Mi saludo a todo el pueblo franco-macorizano del noreste del país, a quienes nos sintonizan vía de internet, a la diáfora, a todo el que sintoniza este programa. El país mi buen día, mis a felicitaciones. Través, a través de Tricón, y, mi, y mi, exhortación a que confiemos todos nuestros saltos en la mano de PAPA Dios, que es lo fundamental. Se lo entregamos todos. Si los nos días. ponemos en manos de él, todas las cosas pueden salir bien. Así es. Mire, no por el contrario. El proceso lo que va a ahora es que se coloca en una posición altamente favorable para la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque si la Corte, si la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo se enfracaba en conocer. Este, en conocer eh, la acusación, el fondo de la acusación, entonces iba a emitir una sentencia que iba a ser nula. ¿Por qué? Porque cesaron los privilegios de jurisdicción del alcalde municipal. El alcalde municipal eh, pues, tiene juicio, o los alcaldes, la figura del alcalde municipal como los diputados y gobernadores, mm. tienen juicio o jurisdicción privilegiada. Es decir, que la Corte de Apelación se constituye en el Tribunal de Primera Instancia para juzgarlo a ellos. Entonces, la declinatoria que produce el tribunal, el corte de apelación de Santo Domingo, fue acogido beneplácitamente por todas las partes. Nadie se opuso y inmediatamente, pues, eh, al darse la declinatoria... Eh, se apoderó de inmediato al Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo Este para que a su vez designe uno de los tribunales colegiados para que éste sea el que conozca el fondo del asunto. El día 10 a nosotros se nos notificó ya eh, la, esa resolución, esa decisión, esa sentencia que se tomó y ellos tienen un plazo a partir de la notificación a la parte de entre 1 y 20 días para fijar esa audiencia. Nosotros estamos a la espera ya de que se notifique eh, la fecha, que debe ser en los primeros días del mes de mayo. De modo que en los primeros días del mes de mayo ya estaremos conociendo el fondo. De este proceso que se sigue y que lo que han estado apostando a la prescripción del artículo 148 sobre el Código Procesal Penal no Modificado están eh, equivocados porque nosotros, en este caso, pues nos favorece el Código Procesal Penal Modificado que eleva la prescripción a cuatro años, pero además de ello, ese mismo código plantea. Que cuando el proceso ha sido intencionalmente torpedeado, como ha sido en este caso, ustedes saben que este proceso se llevó a Santo Domingo en base a una solicitud de declinatoria por seguridad pública que emitió el, el alcalde municipal de Comparte. Y esto duró alrededor de siete, ocho meses en la Suprema Corte de Justicia parada. Entonces todo, hay, ha habido todo un proceso de un año y pico que nosotros que nosotros, que, que es para favor de nosotros, en este caso de modo tal, que no hay escapatoria, que no sea lo que establece esta ley y lo que establece el código, los códigos. Lo que sería una condena inevitable, ley, penal y civil. O sea, la ley 176 ¿y eso sí, sobre sí. El, el municipio. Sí, efectivamente. Entonces, eh, a Macaulí, San Francisco de Macorís ha sido defraudado como todo el país, ha sido vilipendiado, ha sido robado, ha sido eh, atracado. Y esto no es de ahora, hace mucho tiempo que eh, a lo interno del ayuntamiento de San Francisco de Macorís todos los ayuntamientos del país se vienen cometiendo diabluras. Aunque eso no pasa el ayuntamiento de San Francisco. Eh, todos los ayuntamientos del país ha habido ROBO. Exactamente. Lo que pasa es que han faltado <coughs> pantalones en esos pueblos. A mí me han llamado, por ejemplo, de Mao, me han llamado de muchos pueblos y para que si yo esté <coughs> en disposición de ir a compartir con ellos las experiencias de San Francisco, digo que sí que yo voy, que no hay problema. Eh, en agua, bien llamado, no, no, no no hay problema, yo estoy en disposición de, de ir a donde sea necesario para transmitir las experiencias procedimentales, ¿verdad? ¿De qué hacer? ¿De cómo el ciudadano ordinario, en este caso nosotros, puede usar el artículo 21 de esta misma ley, en su párrafo, en su párrafo quinto puede usar el artículo 270 de esta misma ley, puede usar el código procesal penal y se puede querer ya como ciudadano. Claro. En contra de cualquier funcionario público que Eso se entienda esté manejando uh -huh. de una manera inadecuada los recursos del Estado. Entonces nosotros decimos que lo que ha faltado ha sido voluntad también por parte de los de abajo. Porque yo he dicho yo, yo siempre, y con esta parte eh, concluyo esa, 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 esta pregunta, si el ladrón encuentra la puerta abierta para entrar a robar, no le resulta más fácil que se la encuentre cerrada. Entonces nosotros hemos permitido, nosotros hemos permitido, nosotros hemos sido co cómplices corresponsables claro. de todos estos fraudes, porque por miedo, porque el amigo mío está allá, porque el pariente mío está allá, porque fulano está allá, porque yo recibo a través de, 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 de fulano de tal, esta ventaja y comienzo para a buscarle la quinta pata al gato. Y se me importa que esa no, porque yo soy religioso, yo soy cura, yo soy monja y yo no puedo pelear con el ayuntamiento, porque cuando vaya a buscar un cuarto para la capilla no me lo van a dar. Yo soy pastor evangélico y si me pongo a esperar con el ayuntamiento cuando vaya a buscar que me hagan un templo, no me lo van a hacer. Entonces, hay una complicidad. Oye, hay una complicidad de nosotros los religiosos, las prensa, sectores de la prensa. Bueno, en términos generales, hay una complicidad generalizada Eso así. para que esos santos de perversión en contra del patrimonio de los pueblos, pues sea echado en los bolsillos de un grupo de delincuentes y criminales. No he visto, no te vi en la Marcha Verde. Bueno, si tú no me viste, tú me saludaste y yo te saludé. Lo único fue que no te, no te eh, fuiste uno de los comunicadores, ¿verdad? Que no enfocaste en mi, mi rostro y no me entrevistaste, QUIZÁS, no, 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 eh, Entrevistaste a porque... otra gente. Tú sabes que yo quiero, no a propósito, hacer un señalamiento. NO te entrevisté porque me para acá. ¿os? De la mejor buena fe, yo quiero hacer un señalamiento. Oye, pero esa mancha verde. Mancha Verde. Superó toda la marcha Superó del país. Toda la marcha del país. Incluye, incluyendo y la yo, Mario, que claro. lo, te lo voy a entregar más tarde, que soy el fundador del movimiento verde revolucionario, que lo sabe Diógenes, y que tengo toda mi documentación. En el 2005 yo preví y dije, señores, en este país tiene que nacer un movimiento distinto. Distinto a todos estos partidos de la oligarquía, del imperio. A este otro grupo de servidores, lo que yo he denominado el Partido Revolucionario de la Liberación Reformista, con ese contrapeso de izquierda tradicional. Porque esa izquierda tradicional ha sido contrapeso de esa derecha. Así mismo. Para que estemos claros. Y ellos no se unen de manera intencional. Esa, esa izquierda tradicional ha hecho mucho Para que te parte. lo sepas, y eso es así. Entonces. Esa, esa marcha verde ha sido un aliciente, una válvula de escape, ha sido una decisión bien, bien aceptada, bien concebida, que nosotros tenemos que protegerla y cuidarla. Debe ser un órgano de la sociedad civil que nosotros le todo el tributo con nuestro accionario. Ahí debemos de estar todos, absolutamente todos los dominicanos y dominicanas, que estemos de acuerdo con que hay que combatir la impunidad, la corrupción, el narcotráfico, el, el nepotismo y toda la manera de agenciarse eh, eh, la sustracción de los recursos del pueblo dominicano. Entonces, vamos a de, estábamos ahí. Va, vamos a pero de, déjame decir, Mario, y ahí te termino, una quejita. Yo le quiero pedir... Con una queja. Yo quiero soltar a la prensa. Claro, la prensa necesita cobertura nacional. Llámame ya, ya un secreto. Sí. El domingo los periodistas de San Francisco Macorís estaban ahí. No. Nada más había, nacido Acevedo, subido una tarima al final porque tenía que estarle cubriendo al Periódico EL Caribe. Ay, Pero los periodistas de aquí no fueron. Ni... Ahí es que todo. Hubo no, una. Que están cobrando todo hubo, hubo ausencia de la prensa. Pero Óyeme también, hubo ausencia, Pero, de, máximo, la... hubo ausencia de máximo responsable de la municipalidad. Que tuvo en Santo Domingo y Santiago, LE jalaron la greña, lo jalaron, pues no tuvo, yo no sé, tú lo viste. ¿Cuál es? De la persona que le, El máximo incumbente del de de de, 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 de alcalde. alcalde municipal, tú lo viste. Pero andaba recogiendo basura. Andaba recogiendo basura, pero la no. persona la recogimos nosotros, tú viste que ahí no, ahí no, ahí no queda una basura y todo el Entonces, lo que yo quiero señalar es que nuestra prensa le dé mucha cobertura al liderazgo regional, al liderazgo municipal, que esta gente que viene muchas veces a buscar cámara de Santo Domingo, uh -huh. que no lo entrevisten ahora, que, 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 que ellos tienen todos los espacios habidos por haber en la capital, tú decías algo ahorita sobre Santo Domingo, lo que pasa es que ellos tienen en su mente la capital de Capital y lo de MONTECULEBRA, así que NO tratan a nosotros. Sí. Entonces quieren venir a cogerse todas las cámaras aquí. No, pero espérate. Eh, Cobertura nacional eh, para ellos. En esa, en esa, eh. en esa, en esa marcha hay, hay figuras que hay que entrevistarla, como el padre Rogelio, ah, sí, sí, el sí. padre Moncho son figuras. Sí, no, claro, eh, claro. Apete, son figuras no, que, claro, que, claro. que han enfrentado Pero no. equilibrarlos, repartirlos, ahora, ahora, repartirlos. Hay, hay, que, hay que entender que era una, una Actividad nacional claro, claro, regional, No, 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 regional, no nacional no, regional, regional, no, no, regional. No, no Había representación regional, Nacional, nacional. perdóneme No, regional. no era regional la región, Era una, no, una actividad la re, regional, regional Y es más, te voy a decir una cosa mira, Con ent... representaciones de la región Porque de aquí, de Nagua, por ejemplo Vinieron delegaciones Yo entrevisté una persona de Jarabacoa que vino a la delegación de Jarabacoa. Entrevisté a una persona de Salcedo que vino a la delegación de Salcedo. Entrevisté al padre Rogelio. Entrevisté al padre Moncho. Entrevisté a Juan de Dios Ortega la de la Izquierda. Tavera. No, pero para hablar del la, de la, de la equilibrado, porque él está hablando de, de equilibrio. Entrevisté a Raúl Monegro del Falpo. Entrevisté al jefe de seguridad de la marcha, el Bello Bello. ¿Eh? que lo sí, vimos aquí al sí, bello bello sí. entrevisté a Rafael Fafataveras a Marino Zapete que estoy un periodista o sea, entre, entrevisté a, a toda la figura a Silvestre que me encontré con él en principio no lo entrevisté porque venía para acá hoy y vamos a hablar largo y tendido sobre eso ¿Eh? Entonces, eh, sobre. ¿Entrevisté, qué? La abogada de Salcedo. Sí, entrevisté a, a, también a una abogada para, para meter también a la mujer. Sí, sí, sí. Pero volviendo al caso de San Francisco de Macorís, el caso que no, que no se ocupa, como dicen ustedes, los abogados, que es el caso de, 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 de San Francisco de Macorís y el caso Félix Rodríguez, ¿qué espera Silvestre, Silvestre Abreu ah. Gómez de, en este caso? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Yo espero sanciones ejemplares en términos este, de prisión y en términos económicos de indemnización para San Francisco de Macorís. Recuérdese usted y recuerde, pueblo, que este fraude está fundamentado en una, este, en una acción. Por, do, por casi 3 mil millones de pesos, alrededor de casi 3 mil millones de pesos, o 300 y pico de millones, eh, 3 mil millones de pesos desde 2006, 2007 a 2011. Y que si tú le saques 4% en habla términos de, habla, de... No, no 3 mil millones, habla de cuatro, 300 y pico de millones. Eh, y que si tú le sacas el 4, el 3% de defraudación, que es lo que se establece, aquí hubo un fraude que puede oscilar entre los 400 millones de pesos, que nosotros no hemos quedado cortos cuando hemos hablado por 100 millones de pesos. Nosotros hemos estado pidiendo que los imputados... No, no, porque la, excuse, la cámara de cuentos, digo de cuentas, eh, hace la, la denuncia de que eh, ellos hablaron de un fraude de alrededor de 400 millones de pesos. En base a 1.700, 1.900 millones de pesos que FUERON EXODITOS Manejado, fue ma, manejado eh, en, esa, en ese eh, tiempo. Durante cinco años. Sí, pero pero ¿qué espera eh, definitivamente? Porque Félix, Manuel Rodríguez y yo, hasta ahora se han presentado ESA PRUEBA Y él ha, ha, ha emplazado a la Cámara de Cuentas que le demuestren. Eh, eh, que él cometió ese fraude. Inclusive dijo que si encuentran algún algo que lo incrimine, de que se ha robado un peso que no sea de él, que él tenga un peso que no sea de él a través del dolo del robo, que le den toda la cárcel del mundo. O sea, que le den la máxima pena. Oye, eh, con esa seguridad que él ha hablado, eh, nosotros eh, entendemos que, que él tiene. En, mediante un juicio, que es lo que viene ahora, un juicio oral público contradictorio, él tiene que demostrar a, a la justicia que verdaderamente él tiene la razón. Entonces por eso yo te digo, ¿qué espera Silvestre si en este caso la justicia, o sea, Félix puede demostrar que no hubo fraude, pero que sí un fraude que él denunció de unos 27, 28, 30 millones de pesos, sí puede ser que traga consecuencias. Mire, qué bueno, Mario, que usted me hace esta pregunta, porque indudablemente está por escrito y está grabada la denuncia de Félix Rodríguez sobre fraude y que se constituye en un elemento de prueba. Sí. Para nosotros ese ha sido un elemento muy importante. La denuncia que Feli Manuel Rodríguez Grullón hace en relación a que el fraude electrónico osciló entre los 27 y 28 millones de pesos en perjuicio del ayuntamiento municipal y que esto lo cometieron entre la tesorera y el encargado de nóminas por eso que suman parte. Pero resulta y viene a ser que se equivocó en coordinación con un funcionario de Banco de Reserva. Todo esto está bien investigado, bien analizado. Ahora lo que es. Él olvida es que en el banco de reserva no se podía hacer ningún tipo de transacción sin finalmente la firma y la autorización claro, del alcalde municipal. Él, él, Por tanto, él era parte de ese. lo que pasa es que él juzgó a una pelota que la que la, que la que la que no pudo colocar en el lugar de la cancha que quería. Que lo que pretendía con esto era lavarse la mano como Pilato y tirarle el muerto a los otros. Ah. Pero resulta y viene a ser que así no podía, porque para que se pudiera este, demostrar el fraude, necesariamente había que investigarlo ahí. Para investigarlo había que hacer un rastreo sobre cómo se, se hizo el procedimiento electrónico para montar ese fraude en coordinación con funcionarios del Banco de Reserva. Esa es la primera prueba. Una, sin, una cosa, prueba. Sin embargo. El banco de reserva demostró que su personal ni nadie a lo interno del, del banco de reserva, porque yo entrevisté a funcionarios de esa institución, eh, demostraron que ellos no tienen, no tuvieron nada que ver ningún tipo de, de claro que no, ¿Por de, qué? porque oye es que se fue un convenio hecho entre dos instituciones, una representada por el alcalde municipal y la otra representada en este caso por el gerente a través del personal designado sí. entonces ese personal que se designa pues no es responsable ni es culpable de lo que aconteció ahora ellos están ahí como testigos para declarar en su momento ellos van a hablar todo lo que tienen que hablar sí. segundo ellos elemento, fueron interrogados y fueron sí. y, no y están y se demostró que ellos demostraron que no, que no tienen y nada están ahí porque para... el hecho de que usame, de que yo tengo una empresa una institución que tenga 100, 200 empleados, por ejemplo. Y yo, quiera que, yo quiero que cobren por tarjeta. Yo hago un acuerdo interinstitucional con, con esa entidad bancaria y eh, pongo a mi personal a cobrar por tarjeta. Esa firma, como tú dices, ¿verdad? El síndico municipal, en ese momento, Félix Manuel Rodríguez y yo, es el ejecutivo. Todo tiene que estar firmado por él, porque él claro. es el que ejecuta. Claro. Y por eso, por eso puede tener. Eh, 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 aquí ciencia, como ustedes dicen, el asunto de, de, de que él eh, esté involucrado, que eh, precisamente porque él, afirma, él firmó, y nada pasaba por ahí sin la firma claro. de él. Además que la clave del banco, la, quien la conoce, el ejecutivo, Exacto. entonces para autorizar. Pero eh, eh, ese hecho no involucra a la institución. No, el banco de reserva de per se no, el banco de reserva per manera. No lo identifica ahora. Bien. Ahora, ¿cómo tú puedes acusar hecho, al banco de reserva a un empleado que, en combinación con, eh, con, con otros de la otra institución, puedan combinarse para cobrar o retirarse retiro de personas que fue lo que se dio, según la información que yo tengo? Eh, que muchas cédulas, copias de cédulas de mucha gente que aparecían en una nómina que al final, pero yo nunca he cobrado ahí, yo estoy ahí en una nómina, este se diera, eso puede ser. Sí, mira, en este caso, nosotros nunca hemos involucrado ni planteado que el Banco de Reserva como institución sea corresponsable o coparte, sino que el Banco de Reserva eh, dio aquiescencia, como tú señalas, a un contrato que se estableció entre dos instituciones, Exacto. que fue el propio banco y el ayuntamiento. Ahora bien, el hecho de que ahí habían obreros, por ejemplo, que te iban a cobrar por una tarjeta 40 mil pesos. Y que cuando ellos venían con ese dinero. ¿Pero y quién gana 40 mil pesos? ¿Es quién gana 40 mil pesos? Entonces, ellos cogían los 4 mil o los 5 mil pesos que les tocaban y el restante dinero tenían que depositarlo en un lugar determinado. Todos esos testimonios están ahí. Okay. Todas esas investigaciones están ahí. Las tenemos a mano. Los testimonios de personas que, que fueron. Eh, sí, eh, sí, eh. Gente, sí, 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 la gente. O como señala Mario. Pero Como se llama Mario, un hay una lista señor, señor. de alrededor de 70, 60. Que le 70 cobraron personas. por ellos, dos tres años cobraron por sí, ellos sí. sin sí, ellos haber... Que ellos, no. este, que no solamente es nocen, ellos cogían obreros, cogían a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Cogían obreros, 30, 20 o 30 obreros, cogían uno de Santiago, uno de por allá, uno de por acá. Había gente y en nombre de, de eso, ellos falsificaban firma y todo eso. Yo vi a alguien, ¿Eh? yo vi a algunos de San Cristóbal y de Baní, de Jarabacoa. Exacto. De Jarabacoa habían varios. Exacto. En el, en la nómina. En la nómina. Si sí, no de Jarabacoa había un grupete. Entonces, sí. ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, el obrero Pedro Antonio Rodríguez, para poner un ejemplo, cédula que sé yo cuánto, que se yo cuánto, obrero del ayuntamiento municipal con 4 mil pesos de sueldo, tenía una tarjeta digitada. ¿Por cuánto? ¿Por 30 mil? ¿Por 35 mil pesos? Mensualmente esa persona retiraban ese dinero. Ahora, ¿cuánto tomaba esa persona en su mano? Los 4 mil pesos. Los 4 mil pesos le tocaban y el restante dinero tenía que ir a llevarlo a un lugar donde se le indicaba que fuera a llevarlo, que lo recibían una de dos personas. No, al contrario. Entonces contrario, la persona encargada de retirar, retiraba y le daba a él. No, también. 4, pesos. También la otra modalidad, porque <laughs> eso se dio después, al final, cuando eh, vieron que la situación <laughs> no ay, era ay, muy ay, confiable. Ay. De manera, entonces, esa es la primera parte de fraude. Segunda parte de fraude LA sobrevaluación de las obras. Ahí es que está, por ejemplo, se cogieron alrededor de unas 10 obras eh, de manera aleatoria para determinar hasta dónde se hizo este procedimiento fraudulento sobre, sobre la sobre evaluación de obra, eh, que se fueron llevadas hasta un 525%. Por, por ese concepto, solamente a 35 millones de pesos defraudados. Y ahí seguimos entonces por los demás conceptos pero, que están establecidos. Pero esto no es tan alarmante como la de Odebrecht. La de Odebrecht hay obra sobrevaluada mil y pico, mil oh. quinientos. Sí, 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 sí. 1, 425 sí, por ciento sí aquí se llegó hasta un, aquí <laughs> se llegó en Macoría hasta un 525%. Por ejemplo, aquí se habla de la construcción de una obra desde de el mercado municipal a la salida Santo Domingo por la. Eh, calle Castillo, uh -huh. y se habla de unas obras que se hicieron después de la 27 de febrero y antes de Caribe, estuvo en ese intermedio. ¿Qué obra se hizo ahí? El bacheo de la calle. La remodelación de. La, de, la, la, la destrucción de la sacera eh, para hacerla de nuevo. Exacto. Eh, la, 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 la remodelación del de mercado de San Francisco de Macorís. La construcción y reconstrucción de la avenida Francisco Alberto Camaño. Eh, Manuel Aurelio no, no, Tavares, justo. No, ajá que fueron obras todas sobrevaluadas. Ahí hay una situación sumamente delicada. Entonces tú lo vas analizando parte por parte y no cabe duda de que eh, hay una defraudación. Que está como ha dicho la peletier como digo yo, la Procuradora Nacional Anticorrupción. ¿Y qué anticorrupción? El sobrevaluaciones? ¿Se le entregaba ese dinero al, al alcalde o a alguien por eso? Entonces... Mira, eso es lo que ellos van a también a tener que... Claro que sí, eso es lo que ellos van a tener que explicar. Porque, por ejemplo, si tú analizas... Es analiza... el alcalde municipal, al exalcalde alcalde municipal, Felipe Andrés Rodríguez, y yo nadie lo mata por 300, 500 millones de pesos. Bueno, yo te voy a decir que nosotros tenemos alrededor de siete títulos que pudi pudimos localizar de propiedades suyas, a nombre de él? su nombre sí, a su nombre que están por acá que son propiedades Esa de cacao, no nombre de él. Don, sí, 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 yo las tengo en mano, YO tengo, ¿Tengo mi poder, de él, sí, 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 oye fue torpe es fue el y se puso a comprar propiedad y a nombre de él. No, no, pero que él... El, 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 siendo alcalde... Años siendo alcalde el, 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 no, 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 no. ¿cómo? Óyeme, es que él se ganó durante su gestión, él se ganó 14, que alrededor de 14 millones de pesos. Él gastaba 60, el 60% en, en, en su canata familiar, a él le quedaban alrededor de 5 o 6 millones de pesos. Y todo el mundo sabe que Feli era un playboy aquí hoy. Es un hombre, es un hombre ESPLÉNDIDO, no, no no es un hombre no, del medio, no es tiene un hombre... PRÉSTAMO no tiene préstamos financieros para 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 comprar esa propiedad esa no, no tiene préstamo no se le ha descubierto préstamo financiero para comprar esas propiedades que no te cuestan ah, no, un pues, centavo eso, eso es propiedades un de 500, 600 fue, de tierra. eso fue un error si sí, así es un error ¿Eh? los vehículos sí, sí. Usted, dice, dice, dice eh, silvestre dice un principio que el alcalde es responsable de sus hechos y de los hechos de sus subalternos ¿tiene, podría estar Félix eh, precisamente cargando con esa responsabilidad. Sí, en... porque hay una coalición. Eh, hay una, dos expresiones: y o hasta, o hasta hasta, hasta una coalición. Una coalición esa... y una coalición. Una coalianza. Eh, si usted es el alcalde municipal y yo soy su tesorero, entre nosotros hay una relación de dependencia. Claro. Por tanto, claro. cualquier cosa que usted ordena a mí como subaterno. Automáticamente nos involucra a los dos para bien o para mal. Claro, pues. Si yo acepto. Si yo violo la disciplina entonces jerárquica, yo me voy de cargo. Y por tanto, entonces hay una responsabilidad compartida. Eso es lo que se llama la responsabilidad compartida, fruto de un acuerdo o fruto de una coalición, de una correlación. Entre funcionario superior y FUNCIONARIOS subalterno. Okay. En, en derecho se le denomina debatido. esa relación de comitente a PREPOSÉ. Efectivamente, no. de sí. comitente a prepose. Okay. Eh, es cuando hablamos del tema de, la 40, de lo que fue de, la 241. Entonces, tenemos, entonces en el... aquí en televisión el tiempo es muy corto. Este, te, ya debatimos ampliamente el asunto del caso Félix Rodríguez, el Ayuntamiento de San Francisco. ¿Pero y, qué sucede? Y de desastre municipal. ¿Cuándo estamos que hablar? ¿Qué? ¿Qué sucede precisamente? Que ahora tenemos un nuevo ejecutivo en Antonio Díaz Paulino y el primer encuentro que aparece es que empieza a hacer obras sin estar autorizada por la sala capitular, que fue cuando hicieron el bulto de desbaratar el parque allá afuera y que eso lo iba a regalar un paquete de empresa privada y de amigos personales de él, que al final era mentira y tuvieron que paralizar la obra hasta que el gobierno se hizo responsable y hace unos días. Que el asfaltado de su alrededor lo hizo obras públicas a través del gobierno central, que él ha sido muy apoyado precisamente por el gobierno central. Él está entregado en manos del gobierno. Ajá. Entonces, eh, luego viene el escándalo de esto, que fue el contrato a, para privatizar la privatización de eh, los desechos sólidos con una empresa que se llama Móvil Soluciones Ambientales, SRL. Eh, donde aparentemente no se hizo ningún tipo de licitación, porque ellos hablan de una empresa a la cual convocaron con un ex, se llama de Santiago, que hoy precisamente tiene sometido un amparo eh, demandando por 10 millones de pesos al ayuntamiento, porque lo sacaron, cumpliendo con todos los derechos y deberes, a ellos lo sacaron y a esta empresa que, si no, que no cumplió, con lo que ellos cumplieron, con lo que se les hizo, le adjudicaron. Laura, lo que indica que ya esto estaba, estaba pre-preparado. Prepar, pre Sin embargo, el contrato tiene una serie de cosas y de, 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 con, para mí ilegales cuando este contrato lo firma delante de un. ¿Cómo se llama? Un una barrio, certificación. Un notario. Que, que hace el notario o la notaria en este caso. Que yo, doctora Gladys María Luisa Muñoz, Victoria, abogada, baragada, 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 certifico y doy fe que en la, las firmas que aparecen en el contrato procedentemente redactado fueron puestas en mi presencia por los señores Antonio Díaz Paulino y Alexander Ramírez López, de generales de Contan, quienes me han manifestado ser esa la forma como acostumbran a firmar, cada uno de ellos en todos los actos de su civil ciudad, de su vida civil. Entonces, ¿qué pasa? Que Alexander Ramírez López no es el que firma como representante de soluciones móviles ambientales y que no aparece en ninguna parte del contrato. No, en ninguna parte. Cristian Benjamín Garrido Cruz actuando en nombre y en representación de Móvil Soluciones es que firma aquí y no lo que dice la certificación, conjuntamente con el alcalde Antonio Díaz Paulino, firma este señor. Entonces yo digo ¿Cómo aparece este nombre que no está en ninguna parte del acto? de, 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 de ¿Qué puede, puede pasar con eso? Eso no lo leyó eh, el alcalde. Eh, es, no, eso lo mandaron de la capital a sí mismo, hecho. Es este, eh, porque hubo un, hubo un acuerdo antes de eso en el estadio eh, Julián Javier porque se hizo eso. Eh, y se hicieron los acuerdos. Entonces... Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Yo así? pensaba, Mario, que esa era la parte final de este tremendo panel que nos íbamos a dar esa con diez puntos que yo tengo esa sobre es la... el ayuntamiento. Esa es la parte. Pero tú uh -huh. me dejaste entonces nueve puntos fundamentales uh -huh. que van desde la aplicación del aumento salarial a los regidores privilegiados, que hizo el alcalde municipal al insertar en el presupuesto que se aprobó una partida de 13 millones de pesos sí, para... Pero consular. eso lo hicieron los regidores anteriores. No, no, no no, no, no no Es que el alcalde municipal, la, conforme la, al párrafo... Lo puede no, no conocen la ley. Sí, lo puede Óyeme, adular. conforme lo puede el artículo 52, párrafo 17, el, el alcalde no tenía por qué meter eso cuando él se opuso. Sí, pero no solamente eso, no desmanteló el departamento de asistencia social. Ha permitido que esposo y esposa estén metidos en el ayuntamiento en nepotismo. Ha permitido ahí eh, favoritismo, regidor, regidores y hermanos y hermanos estén en el ayuntamiento, esposo y esposa, tíos y tías. O sea, él ha hecho todo un accionar. Ha creado cargos innecesarios. Por ejemplo, él le crea un cargo de que director de PROCESO a SAMIRA Sili, sin estar en el organigrama sí. del ayuntamiento. Yo no sé qué es eso, pero no solamente y eso, sino que él tiene 12 o 13 asistentes, pero no solamente eso, sino que es crear un director de comunicación para favorecer a uno de no los valgas, a Jonathan. Ajá. Que yo no me opongo, pero se crea ese cargo. Y así sucesivamente, le, va, le vuelve y le reitera los privilegios a los regidores nombrándoles choferes. Además de todos los privilegios que tiene la nómina anterior, pero te nombran. Y grandes no, no tenían CHOFEROS. No, 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 no tenían choferes los reyes. Y aún se mantienen el privilegio de los 25 mil pesos que se le dan además de los 80 mil pesos. Pero vamos con este caso. Silvestre Abreu Gómez es notario público del número 7374 para el municipio de San Francisco de Macorís. Yo quiero que me ENFOQUEN en este contrato. En este contrato, como tú señalas, en la primera parte parece, aparece... Yo creo que me lo deje un momentito. ¿sí? Aparece Antonio Díaz Paulino en representación del Ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís y aparece también de la otra parte el señor Cristian... Eh, Cristian Benjamín... Cristian Benjamín Garrido Cruz. Garrido Cruz, que son la parte contratante. Sí. En los dos párrafos hay un error... Que ya nosotros en el notariado ya lo hemos eliminado. Lo que se, habla de, eh, exacto, que se <laughs> habla de. Que se habla de tránsito. Pero ¿qué pasa? Que este uh -huh. señor, y yo me acabo de leer esto de arriba hasta abajo, este señor Benjamín, no, el eh, Cristian, no aparece eh, por ningún lado que no sea sobre la base de la firma abajo. Pero que no está presente, porque como ustedes acaban de señalar, la certificación. el notario público tiene que redactar el acto con la presencia de la parte, claro. salvo sí. errores materiales de nulidad. Si ustedes me dicen a mí, Silvestre Abreu, notifica, eh, formúlame este contrato, y entonces después que tú hagas todo, eh, nosotros iremos, sí, pero vamos a leerlo, vamos a corregirlo. En voz alta, vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué pasa? En la legalización del contrato, como tú acabas de señalar, entonces aparece una persona de nombre Alexander eh. que no aparece en ningún lado. Alexander Ramírez López. Alexander Ramírez López. Que no tiene nada que ver, que con... No tiene nada que ver con este contrato. Lo que implica que aquí hay un vicio, aquí hay un error material. Pero ahí puede la, 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 la doctora Gladys María Luisa Muñoz Victoria, notario público, tener problemas. ¿no? Exactamente. ¿Qué establece de manera clara el Código Civil de la República Dominicana sobre la nulidad por, por, por errores materiales que pueden ser o sea, este eh, eh, puede varias modalidades? Claro monar. que sí, es un contrato impunable. Pero no solamente eso, sino que es un contrato que le dice mucho. De el cuidado y el respeto por los bienes municipales También. por parte de las autoridades. Claro. Porque se presume que al momento de hacer un contrato de esta naturaleza, que guarda un valor, creo que de 48 millones de pesos anuales por 10 años. Estamos hablando de más de 400 millones de pesos por ese tiempo. No, es un contrato entonces. El no, no, anual, eh, anual eh, pasa a los 60 millones, son como 66 millones. Eh, debe necesario. 5.3 millones. Por mes. Por mes, exacto. Son 12 meses son 60, 60 millones. 60, 70 millones 53, de pesos. 53 millones 300 mil pesos. No, no 12 no, por 5 no, no, son 63 60. Millones. 63 millones de pesos sí. anuales que si tú lo multiplicas por 10 años que tiene vigencia el contrato, más con los adentros, lo que no hay de cuestión de que tenga por ahí, estaríamos hablando que puede ser un contrato que puede llegar a los 800 millones de pesos sí, en el plazo de 10 años. Entonces, ¿cómo usted. Guardián del interés municipal, va a permitir que se formule un contrato y que ese contrato contenga vicios de esta naturaleza que son corregibles. Okay. Usted tiene un departamento jurídico donde hay un anotario público dirigiéndolo, pero usted tiene siete, siete asistentes jurídicos encabezados por Juan Antonio Sierra Difó. Sí. A quien usted califica como, como uno de los PROMINENTES. Y hay como 15 abogados que cobran en el ayuntamiento. Entonces, ¿cómo usted permitió esto? De modo tal que este es un contrato que nosotros estamos terminando de hacer la consulta para proceder judicialmente frente a él por el órgano competente. Porque real y efectivamente este es un contrato doloso, este es un contrato viciado, este es un contrato en el que está ausente prácticamente la parte segunda de este contrato de nombre Cristian. Porque cuando se leyó este contrato a la parte que se presume estaban sentados frente al notario público, ¿verdad? Y el notario público de pie. Cuando se leyó y se dice de una parte Antonio Díaz Paul, fueron pues EL por señor Antonio. Sí, sí, ese soy yo, estoy aquí. Y el señor Cristian Christian Garrido. Garrido. No, ey, ey, no, espérate. No, entonces ponen a él Éste mandó la firma. Aquí, pero este mandó no, la va firma pero ¿qué mandó a firma? Pero Alessandro ¿qué Entonces, no, no, espérate yo soy Alexander, yo no soy Cristian y yo entonces, hay que buscar a Cristian no, no está y aquí yo como notario público no puedo darle no, no puedo darle legalidad no de ninguna manera de ninguna manera porque diga que hay un veren porque el documento además de que Cristian está usurpando Cristian eh, Alexander está usurpando el, sí. ellos lo han puesto a usurpar incluso aparecen aquí entonces eh, aparecen aquí aunque omitidas. Eh, se hablaría de tres cédulas porque dice, esas son las formas como ellos acostumbran a el feme todos los actos de su vida, tanto sí. público como privado. O sea, está metida en un lío la, Entonces, la, 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 la notario. Hay una situación delicada, pero hay algo más importante, hay algo importante también además de eso. Mire, que yo quiero que ustedes, que yo quiero que ustedes lo manejen. Miren, esta es la recaudación de los meses agosto, enero, agosto-diciembre. Agosto o diciembre. Okay. Yo quiero, eh, Mario, que usted me diga ahí al final del resumen cuánto, cuánto es el resumen. Vealo aquí. aquí. 119.971.445.1. 119. Mire, esta es la recaudación de mes de marzo, solamente de mes de marzo. El Mire cómo marzo, aumentó. 4.129.000. Ahí no está la asignación de la ley nacional. De 10, 10 porcentajes que le entrega. Nosotros, haciendo cálculos, hemos establecido que el ayuntamiento, después de la gestión que encabeza Antonio Díaz Paulino Ale, ha recaudado alrededor de 210 millones de pesos. Sin embargo, sin embargo, ese ayuntamiento en este momento tiene crédito de combustible cerrado. Uh -huh. En este momento el ayuntamiento no tiene combustible. El ayuntamiento está endeudado. No, Pero, el, el, el ayuntamiento no tiene crédito institucional. No tiene crédito estaba institucional. Está utilizando el crédito personal, individual de, ca, de, de los funcionarios del ayuntamiento. Exacto. Lo, y en esta semana, en esta semana, el, el viernes pasado, se bajó una circular suspendiendo el combustible que se le estaba dando a los empleados del ayuntamiento. Sí. Pero por ejemplo, ¿tú tienes ahí dos recaudadores? Eso a los regidores no le están dando ya entonces. No sé. Do, no, no, no es perto es sagrado. ¿Tú tienes ahí dos recaudadores? que son el asunto de basura, el que ha pasado por jo Jochi, eh, este muchacho abogado, Joche QUE le dice, me parece que, uh -huh. y el asunto de espectáculos públicos. Fíjate tú, en este mes el asunto de los ingresos por recogida de basura llegó casi a un millón de pesos. Uh -huh. A este muchacho, ¿cuánto le pagan? Dejo 12 mil pesos de sueldo. Mientras que tú tienes gente que te gana 35 mil pesos haciendo poca cosa. Haciendo eso es todo. para que tú veas la dicotomía. Pero, pero con lo una dieta so, lo también. Los obreros políticos. Eh, pero qué pasa, tú tienes obrero en el ayuntamiento, trabajando después de 2.700 pesos Toda, y te tienen que trabajar los sábados hasta las doce. Todavía. Todavía. Eso lo tiene ese señor. Pero no solamente eso. El ayuntamiento municipal aprobó la sala, el consejo de regidores, aprobó 2 millones y medio de pesos para eh, pagar las compensaciones, las liquidaciones. A los empleados cancelados por ambas administraciones. ¿Por qué usted no paga eso? Pero, ¿qué pasa? Este señor coge y demantela, oiga, algo fundamental. Se ha manejado tanto dinero, mantela, no paga a esos empleados que fueron cancelados? Demantela la, de las alcaldías pedáneas. ¿Las alcaldías pedáneas? También. Sí, oh, sí, sí, sí. Están desde el artículo 162 al 172. Los alcaldes pedáneos tienen sin funciones. Los alcaldes pedáneos son auxiliares de nosotros, del Poder Judicial, de la Policía, del propio Ayuntamiento. AQUÍ HAY comunidades que no tienen alcaldes? Él sí, lo lo, lo Claro, eso. Es, él, él ha desmantelado Pero eso. El, por, el, ¿eh? en, el, en el alcalde Pero pedáneo porque, porque... es donde nace el, el ejercicio del Estado. Exactamente. <coughs> claro. La calle sí, ¿Es legal No, es ilegal, sí, es una violación. Oye, pues son muchos escándalos, muchos escándalos. Es una violación, pero, cosas. Cosas. Pero, no, eh, pero además de esa parte. Lo único que ya no fue el tiempo. Eh, es lamentable, si vete, porque ¿sí? estamos demasiado. Vamos a seguir mañana, si tú quieres, para que hablemos de eso que falta y, el, y de la marcha verde. Yo sí, creo que vengo Ven otra vez. Ven mañana para darle secuencia, si tú puedes, y si tienes tiempo, mañana. Sí, nosotros no tenemos. Mira, yo no tengo inconveniente en venir. Y cuando estaba. No, no para dilucidar todos sí. los temas que, que yo no quiero. Para no, no. que le hagamos saber a la gente qué son los ayuntamientos y cómo deben ser, cómo deben manejarse. Sí, sí, no, Entonces, no. nosotros no podemos permitir y vamos a venir. Y el tiempo que ustedes crean que. No, no, que, no mañana presente, otra o sea, vez vamos a tener y una hora, VAMOS a coger una hora. Porque sea, no es posible. No es posible. No, no, que hay que, y hay que ¿Eh? darle a conocer al pueblo dominicano y al pueblo franco-macorizano todas las. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Las barbaridades que se cometen aquí y que la gente. Nadie, o no se enteran o no lo saben, y sin embargo, hay gente preocupada, como Silvestre y otros, que quieren que las cosas se hagan de manera transparente en las instituciones. Y yo sé que no lo hace por darle no, por persecución voluntad. a nadie, o sea, no, ni no, porque no le cae nadie, sino por defenderlos. Sí, pero hay barbaridades, Mario. No Mira, últimamente ayer, a menos de ayer, hubo una reunión con los ingenieros. Que fueron beneficiados con obras eh, eh, de, de, que se celebró un concurso en el ayuntamiento, ¿no? Sí, una licitación. Pero, sí, una licitación, tenido. las cosas Bueno, y, a, y que fueron beneficiados se reunieron ayer. Y ahí hubo un ingeniero que, porque tenía el número de cédulas con la serie de la capital o de Santiago, le cancelaron la obra. 100, habiendo, habiéndose 100, ganado 100, el concurso. Sí, eh. sí, y se la canceló. Es un abuso. Es un abuso. ¿Eso es un abuso. Eh, 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 jóvenes ingenieros que son de aquí, de Macorís. Y que han se sacado seguro en Santo Domingo por cuestiones que se quedaron mucho tiempo estudiando allá o en Santiago y le, y le cancelan na, nacidos y criados aquí sí. le, y le cancelan, le cancelan la, la obra. Ganada, eh, pero ojalá. de buena línea. De de ojalá. ojalá que esos ingenieros se acerquen a nosotros, que estamos en disposición de representar en lo que sea necesario. Tú acabas de decir algo interesante, Mario, que yo no puedo irme sin, sin señalarlo. Uno. Nosotros respaldamos a Ali de manera incondicional porque entendíamos que teníamos que, que, la, la necesidad de hacer este respaldo eh, o sea, para, tengo, impedir, doble, ¿no? sí, para impedir, para pues. impedir que la gente del PLD. Se quedar en el ayuntamiento. En segundo lugar, yo lo hice de manera incondicional. En tercer lugar, a mí no me HA interesado Y no me interesan los empleos del ayuntamiento, porque yo dejé un cargo de 40 mil y pico de pesos en el Estado. Entonces, yo voy a ir al ayuntamiento a meterme por 3 mil, 4 mil, 5 mil, 20 mil pesos. Uh -huh. No. Yo no, voy a, yo no voy de ninguna manera a negociar mi independencia de poder decir LAS COSAS como yo la digo hasta o sea, este que momento. Se han Entonces, nosotros. No, mira, no, no, nosotros hicimos tres o cuatro reuniones a través de la fundación que yo presido para establecer planes de coordinación interinstitucional entre el ayuntamiento y nosotros y nosotros ofrecerle aporte gratuito al ayuntamiento. Y eso, eso hoy lo dejó de lado. todo sí, Eso pues ya no se puede hacer cosas gratis. No, 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 eso no, no porque, claro. Eso ustedes le iban a hacer gratuito. Si hubiese sido con dinero de por medio, sí lo hacen. Sí se hace, usted sabe que ahí se beneficia a mucha gente. Efectivamente. Bien, nosotros eh, eh, hoy no vamos a, a, a a, a pasar los deportes, el tiempo se nos viene encima. Eh, así que le pido, presento mis excusas a los amigos televidentes porque no tenemos el, el tiempo para eh, hacer el resumen deportivo. Eh, yo les garantizo que mañana, aunque sea primera hora, sí vamos a hablar de béisbol de Grandes Ligas, del baloncesto de la NBA, donde los eh, Golden State ya ganó, al igual que Cleveland, ya pasaron a la segunda fase. Y donde hay otros equipos que todavía no terminan la primera ronda de la semifinal. Vamos a hablar de eso también, porque la verdad que no fue el tiempo. Y mañana vamos a continuar con estos temas que son muy importantes, que a mí me interesa eh, que se iluciden aquí, que la gente entienda eh, que, por qué estamos haciéndolo. Y Silvestre es un, un, uno de los hombres que ha estado al frente de darle respuestas a la comunidad franco-macorizana sobre los actos. Y las cosas que se hacen de manera que él considera son violatorias a la ley y nosotros vamos a darle seguimiento. Mañana estaremos nueva vez con Silvestre Abreu hablando de lo que falta del ayuntamiento local en este momento en la nueva administración y vamos a hablar también de las declaraciones de... Playa.